Hey, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, lo que sea, cuando sea que estés viendo este video de Minecraft. Amigos, otro video de Minecraft, así es, yo sé que ustedes ya deben de estar hartos del Minecraft, pero no sé por qué, es que yo esta semana he tenido un poco de hype con Minecraft, pero esto no es un video de Minecraft común como los hay en mi canal de una serie o algo así. Este es un video de Minecraft muy especial porque voy a hacer un reto, así es, un reto, y de hecho acabo de hacer este mundo. ¿En qué consiste el reto y este video? Este es un video como de esos que has visto en YouTube de Minecraft, pero como yo no tengo para mods o algo así, se me ocurrió la excelente idea de grabar un video de Minecraft, pero cuando encuentre un diamante se me va a acabar el video, obviamente. Entonces esperemos que eso sí suceda, y si no sucede tendré un límite de una media hora, por lo que pues yo les pondré aquí arriba un cronómetro, ¿ok? Sin más que agregarles, pues vamos a comenzar con este video. En 3, 2, 1, comencemos ya. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un poco de madera, que pues yo sé que a ustedes les encanta la madera, no sé por qué acabo de decir eso. Yo creo que ya con esta madera es suficiente. Agarramos un poquito de esto y... aquí adentro ya nos abrimos esto de aquí. Ponemos estos dos bloquecitos, hacemos palitos. Con esto nos va a alcanzar para un pico. No me esperaba que me alcanzara para el hacha, pero bueno, lo que tenemos que hacer aquí básicamente rápido y veloz es ir por piedra corriendo, 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 corriendo. Y tomamos unos 6 de piedra, yo creo. Como les digo, todo esto tiene que ser súper, súper, súper rápido. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar hasta la capa 11. Como ven, también tengo las coordenadas activadas. Y pues sí, así es, así está el asunto. Esperemos que el audio esté yendo muy, muy bien. Un zombie me acaba de observar. No hay problema, no hay problema. Me voy a llevar un stack completo de madera para hacer muchos, muchos picos. Muchos, muchísimos picos. Lo único que queremos de hierro son 3. Así es, 3 de hierro. Luego escarbaremos o picaremos hacia abajo hasta la capa 11 y haremos un cuadro gigante. Todo esto lo planeé. Así es, lo estaba pensando mientras me bañaba porque hay que planear las cosas desde antes. Como les digo, este pues no es un mundo premeditado. Simplemente lo creé y ya, no tiene ninguna semilla o algo así. Esto está así 100% comprobado por mí. O sea que bueno, 100% afirmado por mí que esto pues no es falso. Ok, pausa en el cronómetro. Ok, amigos, continuamos después de unos minutitos. Perdón de la vida, pero es que se me olvidó precargar mis baterías. Porque, pues, no sé por qué. No tuve que olvidar ese detalle tan importante, pero pues, ni modo. Continuamos. Yo creo que esto, bueno, espero que este me alcance para el stack completo, pero no parece que vaya a ser así. Entonces, pues, de una vez vamos haciendo la, el hacha, el otro hacha. Este hacha. Quitamos la mesa de crafteo porque obviamente no nos la tenemos que llevar a las profundidades de las minas completas, gigantes, hermosas y preciosas. Este video lo estoy haciendo básicamente porque tenía muchas, muchas ganas de editar, pero como soy un enfermo de la edición, de seguro esto va a tener pues igual muchos cortes, ¿ok? Espero que no sean tantos, tantos cortes, pero pues si es que se puede en la medida de lo posible evitar dos cortes, pues así, así será. Si encuentro un diamante y me pasé del tiempo, pues yo lo tomaré como fallo y pues haré la despedida. Y si no, pues ni modo, soy muy pro. Eso va a significar que soy muy, 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 muy pro. Ahí estamos, muy veloces, muy cool, muy epicardos. La cueva, esta cueva loquilla estaba por acá. No estoy corriendo para evitar perder corazones. Quería perder alimento, porque pues si lo pierdo sería mi completo fin. Bajamos ya de una vez. Bajemos. Ya conseguimos los 3 de hierro y pues lo que queda aquí nada más es bajar y bajar y bajar, ¿ok? Seguimos bajando con la esperanza de encontrarnos un pequeño diamante. No nos queremos cruzar por una cueva porque puede ser que haya mobs. Entonces puede ser que de repente nos explote un creeper y perdamos todo el progreso. Entonces se nos va a acabar el video. Pero pues no quiero que se nos acabe tan rápido. Ya vamos por la capa 24. Nos quedan unas pequeñas capitas. Simplemente unas 12 u 11 capas en este momento para que lleguemos a la capa 11. Yo quiero empezar a escarbar desde la capa 10 para pues estar seguros al 100% de que no me vaya a pasar nada malo. Aquí de seguro hay mobs, vamos a evitar este lugar. Y bajamos, ya estamos en la capa 11. Cubrimos el techito. Listo, perfecto. Todo bien, todo correcto. Y a ver, tenemos aquí esto. Construimos un
horno. Tomamos el horno, sacamos estos 6 y los empezamos a cocinar. Mientras se cocinan, nosotros seguimos escarbando. Esa será nuestra luz, ¿ok? Avanzamos y avanzamos y avanzamos en línea recta. Ah, perdón, seguimos en la capa 11, ¿es verdad? No me había dado cuenta de esto. Ya es la 10, perdón. Se me olvidó hacer más, picos. Vamos. Picos, ya nos alcanza para 18 picos, por lo que pues los vamos a hacer todos los que podamos. Y nos vamos a llenar de picos, picos, hasta que ya no nos quepan más. Con esos picos creo que es suficiente por ahora. Escarbamos y escarbamos más y escarbamos muchos, muchos más bloques. Ay, rayos, tengo miedo. Yo creo que también nos haremos unas 4 antorchitas, simplemente porque sí, porque podemos y porque lo vamos a hacer. Todo listo, todo perfecto, todo preparado. Agarramos unos palitos y nos hacemos un... Ahí está, perfecto. 4 antorchas, más que suficiente para podernos alumbrar el camino. Ya cuando estemos aquí cerca, pues hacemos esto y listo, perfecto. Cool, hermoso, precioso. Yo sé que pronto encontraremos diamantes, al menos eso es lo que yo espero. Si es que no es posible, pues ni modo, el gameplay será un completo fraude, una completa farsa. Lo cual no sería nada bueno para mí o mi canal. Aquí encontramos hasta lápiz lazuli, pero no queremos eso, queremos diamante. Queremos diamante Minecraft, por favor, complácenos con un poco de diamante. Quitamos esto. Ven aquí, ahí está. No podemos gastar demasiado, no podemos gastar casi en nada. Así de veloz estoy ahora mismo. El Minecraft, de hecho, ustedes lo están escuchando, pero yo no lo escucho. ¿Por qué? Por unas cosillas que tienen que ver con la grabación y todo eso. Pues no puedo ponerle el sonido concretamente, ¿ok? Estamos pasando por una mina que creo que es de diorita. Seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Hasta que vea que hay algo sospechosamente, o sea, que mi pico se tarda demasiado en picar algo. A ver, esto nos alumbra un poquito. Que mi pico se tarda demasiado en picar algo, pues ya voy a decir, esto es diamante definitivamente, o esto no es diamante, me acaban de timar. Ya, no sé qué más decirles, amigos míos. Yo qué sé. ¿Hace cuánto tiempo que no se bañan? Yo me acabo de bañar hace un rato. Tal vez no me alcance ni siquiera el tiempo suficiente para un video completo, pero pues el chiste aquí es un diamante, al menos un diamante, uno solito. Si es que encontramos más de un diamante, pues mucho, mucho mejor. Necesitamos... ¡Diamantes! ¡Oh, por Dios! No creí que lo lograré tan rápido. Ok. Esto aún no se termina porque aún no tengo el pico de hierro. Pero ya tengo, o sea, es que soy un pro. Es que soy un pro, amigos míos. A ver. Necesito tirar algo. No, necesito esto y mi hierro. ¿Dónde está mi hierro? Aquí está mi hierro. Agarramos el hierro, lo ponemos aquí, quitamos esto, tomamos esto y nos hacemos un pico. Ahí está, perfecto. Un pico, listo. Por fin lo hemos logrado, amigos míos. Y aquí están nuestros preciados diamantes, que no solo es uno, son 2, son 3, son 4, son 5, son 6, son 7 y son 8 diamantazos que por supuesto pues los guardaremos en nuestro inventario. ¿Son 5? Ah, no, son 8, claramente, sí sé contar. Y bueno, este video fue muy, muy divertido, muy, muy apurado, con algunos inconvenientes, como vieron lo de la pila del control, ni modo, pero bueno, ya saben, si les gustó el video, compártanlo con su familia, con sus amigos, con sus speedruns, con sus picos de diamante también, que por qué no nos hacemos uno en este mismo instante. Con quien sea, síganme en todas mis redes sociales que están aquí abajito en la descripción, mientras yo me hago un piquito de diamante. Diamante, qué precioso, que por cierto está justamente aquí. Aquí está el pico de diamante, así. Y pues, como ya saben, hasta ahí quedó.